Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Estamos en este momento ya en contacto con el abogado David Mesa, abogado de Sebastián Yunda, para hablar sobre el proceso, el pago de los $20,000 y también cómo plantearán su estrategia en este proceso legal. Doctor Mesa, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, siempre un gusto poder compartir estos espacios. Doctor Mesa, y hemos visto en redes sociales y ya las primeras declaraciones de Sebastián Yunda al presentarse ante las autoridades, tal como se establecía, él habla de una persecución política. ¿Por qué hablan de persecución? Quien no se presentaba realmente fue él desde el inicio. A ver, es que hay que comenzar y conocer todo el contexto, ¿no, Fausto? ¿Por qué se refirió como persecución? Porque en el juicio de las personas que sí se presentaron al juicio, perdón la redundancia, pero así es, de la señora Puga, del señor Aro y del señor de nacionalidad asiática, se determinó algo, que no existe indicios de responsabilidad penal, que no hay un informe de responsabilidad penal, que el perito que solicitó fiscalía que haga una pericia y determine cuál ha sido el perjuicio al Estado, no encontró nada. Tanto es así que el Tribunal de Primera Instancia, Fausto, ratificó el estado de inocencia de todas las personas que también estaban dentro de este caso de asociación ilícita que conocieron por las redes sociales como el caso Baby Yunda. Entonces, en ese sentido, se demostró después de todo un proceso que las personas eran inocentes y que no existía un caso per se más allá de los chats que fueron publicados y demás. Entonces, por eso es que Sebastián se refirió así. Actualmente, ahora vamos a comparecer en libertad. Estamos esperando que se convoque a una audiencia de juicio y donde tendrá que también ratificarse el estado de inocencia de él, ya que de las otras personas también fue ratificado. No obstante, los elementos que se presentaron en su momento por parte de Fiscalía eran quizá mucho más contundentes respecto del resto de procesados. Me refiero, por ejemplo, a los chats entre Sebastián Yunda y los empresarios. Por eso precisamente el proceso y la investigación se da en referencia a contratos de compra de cámaras de videovigilancia, más o menos un monto cercano a los $2,000,000. ¿Cómo plantearán ustedes la estrategia en este caso? Es que el empresario, el único empresario que está procesado en el caso Fausto, ya fue ratificado el estado de inocencia de él. Entonces, sería un absurdo jurídico o una contradicción jurídica, por decirlo así, que si es que existía un vínculo, una asociación ilícita entre Sebastián y el empresario, si el empresario se le ratificó el estado de inocencia, que se le declare la culpabilidad al señor Sebastián Yunda. Y en este caso ustedes mantendrían la misma línea de defensa. Exactamente, que no existió perjuicio económico. Inclusive, Fausto, si usted revisa la sentencia, se determina que no existe informe de indicios de responsabilidad penal en ninguno de los contratos que analizó Contraloría respecto de este caso, de las cámaras y todas las cosas que se hablaron al respecto. Entonces, nunca se pudo determinar la asociación ilícita. Por eso es que se les ratificó el estado de inocencia. Inclusive, Fiscalía presentó 112 testigos y después dejó sin efecto a los testigos porque ya no quería contar con aquellos, porque los documentos hablaban por sí solos y se determinaba que aquí no existió ningún tipo de delito, sino existió un abuso del poder por parte de Fiscalía y se procesó a personas inocentes. Si tan contundentes eran las pruebas, si tan contundentes eran la defensa en ese momento frente a este proceso que emprendía Fiscalía, ¿por qué salió del país? ¿Por qué huyó? A ver, no huyó, y hay que aclararlo. Recuerde que Sebastián Yunda salió por la vía regular, sellando su pasaporte en migración, tomando un vuelo. Días posteriores se dio el tema de la prisión preventiva y la formulación de cargos. Entonces, hay que hablar las cosas tal y como son. Cuando se determinó el tema de la formulación de cargos, se encontraba ya en otro país. Entonces, por eso él
decidió, y es una decisión personal de cada una de las personas, no presentarse al juicio. Sin embargo, la justicia mismo le ha otorgado una fianza que en nuestro código se determina como caución, se ha cancelado y él podrá defenderse en libertad y podrá asistir a una audiencia de juicio en donde se tendrán que aportar, fiscalía deberá probar un delito de los cuales otras personas ya fue ratificado su estado de inocencia. Fiscalía ha considerado, y una vez hecho el análisis de las conversaciones vía chat entre Sebastián Yunda, en su momento la asesora del alcalde, Cintia Puga, también con los empresarios, inicialmente se cuestionaba esta relación, estos vínculos, estas aparentes intenciones de Sebastián Yunda. ¿Qué tan comprometedores pueden ser esos chats ya en el proceso? A ver, el hecho de que usted converse con una persona no constituye ningún tipo de delito, ¿ya? Y usted acaba de nombrar a dos personas que se encontraban procesadas, la señora Cintia Puga y el señor asiático, en este momento no recuerdo el nombre, que denominémosle empresario. De esas personas, Fausto, analizando los chats, revisando cuál fue los nexos de estos chats en conjunto de toda la pericia que se realizó, se determinó que no existe ningún tipo de grado de participación y que las pruebas son insuficientes para poder determinar que son elementos constitutivos del tipo penal de asociación ilícita. No se determinó por parte de un tribunal, no lo dijo Fiscalía. Fiscalía expone y practica pruebas, Fausto, como usted claramente conoce, pero quien decide aquí sobre la inocencia o culpabilidad es un tribunal penal. Y el tribunal penal determinó de tres personas, efectivamente, que no existe asociación ilícita y por tanto no existe delito, por tanto no existe responsabilidad. Ahora, no obstante, desde el tribunal también se pidió que se investiguen otros posibles delitos. ¿Ustedes están conscientes que Fiscalía seguramente está trabajando ya en la indagación, en la investigación de otros posibles delitos frente a los elementos que se tuvo desde el inicio en este proceso? El tribunal efectivamente manifestó aquello, sin embargo, no hemos sido notificados con ningún tipo de investigación previa respecto de otros delitos que se estén investigando. No conocemos si existe alguna investigación previa. E igual, estos delitos que presuntamente tienen que ser investigados u otros delitos que pueden sí haberse cometido tendrán que también demostrarse en una audiencia de juicio y no puede basarse en función de presunciones. El tribunal cree a su criterio que se debe investigar otros delitos, no que se sancione otros delitos. Entonces, la ciudadanía tiene que entender, en el caso de Sebastián Yunda, se determinó de tres personas de los cinco procesados que fue ratificado el estado de inocencia. Y en el caso de los otros posibles delitos, ¿a cuáles se refiere el pedido del tribunal? No tengo idea de eso, Fausto. No sé cuáles posibles delitos diría. Pensará que el tribunal puede existir. Nosotros, desde el día uno, hemos mantenido que efectivamente Sebastián Yunda no ha participado en ningún tipo de delito. Existen chats, existen conversaciones y demás, pero que por sí solos, jurídicamente, no constituyen delitos. Lo que sucedió aquí es que se inició un proceso penal, el poder punitivo del Estado entró a atacar a una persona, a un ser humano, a un joven, y se fue con todo contra él. Pesó sobre él más de un año prisión preventiva y ahora sí, efectivamente, se ha cancelado la caución y podrá defenderse en libertad y puede estar tranquilamente en Ecuador y presentarse cada 30 días. Pero fue su propio teléfono el que le metió en estos líos a Sebastián Yunda y cuando hubo el allanamiento. Sí, pero es que el hecho de tener mensajes en el teléfono no constituye delito. Si es que fuera así, se les hubiese sancionado a las personas con las que contestaba, las personas que ya fue ratificado el estado de inocencia, Fausto. Uh-huh. Y ustedes como abogados, y con esto cierro, doctor Mesa, más allá de la existencia o no del delito, tomando en cuenta la reacción que hubo por parte de mucha gente para entonces cuando se conoció el detalle de los mensajes, de estas conexiones, de estas este nivel de intromisión también en algunos temas relacionados al municipio, ¿no le parece al menos un desatino lo que hacía el hijo del exalcalde cuando su papá estaba en funciones? A ver, primero, y hay que ser enfáticos, existían más de 200 páginas de chats. Lo que se presentó en redes sociales, en noticieros, eran chats cortados y que se desvirtúa el total del contenido. Inclusive, cuando se hablaba de un pago de $180 a una persona que se le sobreselló en este mismo proceso, después
más abajo en los chats, en las siguientes hojas, se pudo encontrar que era de una apuesta de un partido de Coavoli. O sea, a ese punto llegamos de tratar de ver un delito donde se habla de unos $180. Puede ser un desatino, sí, puede ser inmoral, puede ser, Fausto, pero delito per se no es. Y acuérdense que un delito, una instrucción fiscal, una investigación de este calibre puede arruinar la vida a cualquiera. ¿Quién le va a devolver los meses que se les acusó como culpables a las tres personas que ya fue ratificado el estado de inocencia? O sea, todo eso también la ciudadanía tiene que entender que no podemos formular por formular cargos, sino se tienen que tener los casos totalmente contundentes y fuertes para que cuando se llegue a un tribunal penal no pase lo que sucedió, que presentan 112 testigos, solo se anuncian 112 testigos, solo practican 12, renuncian a 100 testimonios y después el tribunal les dice y llama la atención a fiscalía manifestando que las pruebas son insuficientes. Doctor Mesa, pues estaremos pendientes del proceso de juicio, daremos seguimiento y estaremos también convocándole cuando se requiera y avance ya este proceso. Nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Fausto. Un abrazo. Gracias. Ha sido el abogado David Mesa, abogado de Sebastián Yunda, hablando sobre este proceso por presunta asociación ilícita. Sebastián Yunda, el hijo del exalcalde Jorge Yunda, ha llegado ya al país, ha dicho que se presentará ante las autoridades tal como se ha dispuesto y enfrentará el juicio en libertad. Se ha mencionado, según el abogado Mesa, que no existe, que no se habría probado hasta el momento la existencia de un delito. Ha reconocido que podrían ser desatinos eventualmente incluso hasta inmoralidades las que pudo haber cometido en su momento cuando su padre fue alcalde de la ciudad. Los jueces finalmente tendrán la palabra. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.